Buenas tardes, Nino, que viene desde la Central Unitaria de Trabajadores en representación de Tamara Muñoz y entró también Francisca González. Hola, ¿te Hola. escuchamos, Francisca, o no te escuchamos? Para saber. ¿Escucho? Sí. Perfecto. Ok. A todos y todas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consejeros presentes. Podemos iniciar esta nueva sesión, la vigésima, me parece, del Consejo de la Sociedad Civil, hoy día lunes 15 de marzo de 2021, siendo las 16 y 35 minutos. Kelly, ¿me confirmas que se está grabando, por favor? Sí, efectivamente ya estamos grabando. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Kelly. Nada. Si quieren aguantar, pueden guardar el programa. Bien. Bien. Veo que Perdón. está. Veo que está. Sí, Sí, entrando el está. embajador Chomalí. Le podemos dar exactamente, presidente, le podemos dar la bienvenida al embajador Javier Chomalí, que se está conectando, el nuevo director de Recursos Humanos. ¿Pero dónde? Me digo, Derecho de derecho humano. humano. Correcto. Perfecto, estamos comenzando entonces nuestra vigésima reunión. Le damos la bienvenida al embajador Jaime Chomalí, nuevo director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, quien va a exponer acerca de la dirección. El embajador Chomalí asumió hace, si no me equivoco, 2 meses, cuando teníamos nosotros nuestra sesión y teníamos invitado también al director, antiguo director Crisóstomo, que fue reemplazado, si no me equivoco, ese mismo día, por lo cual no pudimos recibir al embajador Chomalí. Entonces es un placer poder recibirlos el día de hoy. Los consejeros recibieron el temario de esta vigésima sesión y el primer punto es informaciones varias del presidente, para seguir con informaciones varias de la secretaria de actas, luego comentarios y consultas acerca de la exposición de la Dirección de Planificación Estratégica que tuvimos en nuestra sesión anterior, para terminar, como decía antes, con una exposición del embajador Chomalí acerca de la Dirección de Derechos Humanos de este ministerio. Saludo a don Cristian, que se viene incorporando, y a un muy buenos días, Víctor Víctor Marillanca, Marillanca, desde desde Canberra, Canberra, Australia. Australia. Se ruega cerrar los micrófonos para no tener ruidos de fondo. Empiezo con el primer punto, si nadie me pide lo contrario. El primer punto, entonces, informaciones varias del presidente. Yo quería, en primer lugar, comentar que el día lunes 25 de enero, es decir, después de nuestra última sesión ordinaria, tuve el placer de reunirme presencialmente con el secretario ejecutivo de este consejo, nuestro consejero Roberto Araoz, y la secretaria de actas, tercera secretaria Daniela Tapia, donde revisamos una serie de puntos en conjunto. Los puntos son el sitio web del ministerio, el acta del Consejo, el periodo que se abre de cuenta pública, las reuniones a través de esta plataforma de Webex, y a propósito de la presentación que se hizo en el mes de enero de los objetivos estratégicos del Ministerio. Dimos una vuelta a todos estos puntos que en realidad se tocaron en la sesión exterior un poco para estar de acuerdo entre los consejeros y la unidad de participación ciudadana, porque al parecer habían cosas que estaban pendientes hace rato y que no podíamos avanzar. El problema
de la cuenta pública lo tenemos ya hace años, es decir, se hace una cuenta pública, tenemos nosotros como consejo una participación importante ahí, pero que no se ha considerado, por lo menos en este periodo, por lo menos en los últimos 2 años, no se ha considerado nuestra opinión. De qué manera podemos solventar eso para cumplir con el reglamento existente. La reunión sobre la plataforma Webex es la que estamos realizando en este momento y tenemos hoy en día el apoyo de Infocom por parte de Kelly Vázquez, a quien agradezco su presencia. Y sobre el sitio web y sobre el acta, entiendo que Daniela, nuestra secretaria de actas, nos va a entregar cierta información. Sobre el acta, yo, y ese es mi segundo punto, me atrevo a decir que aquí no sé o no entiendo muy bien cómo estamos avanzando. La cosa concreta es que al día de hoy las actas no, últimas actas no están publicadas en el sitio del ministerio. Yo repartí el acta que me hizo llegar la secretaria, se lo repartí a los consejeros, pero esa no es evidentemente la idea, sino que el acta, ya sea ejecutiva, ya sea la transcripción total, ya sea el video, puedan estar disponibles en el sitio del ministerio para que toda persona exterior a este consejo, exterior al ministerio, proveniente de instituciones públicas o de la sociedad civil, pueda acceder fácilmente al trabajo de este consejo. Es así como yo entiendo la utilidad de este acta y una vez más debemos decir que no estamos cumpliendo con ese punto muy específico. Esa es la información que yo tengo que entregar. Si nadie más solicita la palabra en este momento, quiero dejar con ustedes a la secretaria de actas de este consejo, la tercera secretaria, Daniela Tapia. Buenas tardes, consejero. Estoy presente con el secretario ejecutivo Roberto Araoz y nuestro pasante, Jorge García Huidobro, que no se ve en la cámara por un tema de distanciamiento por COVID. Tengo otras cosas que comentarle, entre ellas, quiero informarle que el actual secretario ejecutivo Roberto Araoz sigue como director. Sigue como secretario ejecutivo a pesar de su designación como director del CITI y la secretaria de acta de este consejo sigue siendo la suscrita. Aclararle para algunos que me comentaron que tenían algunas dudas, el encargado de participación ciudadana o encargada son cosas completamente diferentes a los mecanismos de participación. Entre ellos, uno de los mecanismos es el Consejo Sociedad Civil, donde su secretario ejecutivo es Roberto Araoz, que es designado por la autoridad del servicio y donde la secretaria de acta sería la suscrita, que por reglamento, el artículo 36 de la resolución exenta 262 estará a cargo de la participación ciudadana. Esto es como informativo para el Consejo y por dudas y consultas que tengan a partir de la designación. En tanto, queríamos solicitarle al Consejo Plenario la aprobación de la acta que se realizó el 18 de enero. Nosotros se la enviamos al presidente del Consejo para la difusión, ya que tendría que ser aprobada el día de hoy para ser subida a la página web. Se le solicita a los consejeros aprobar por favor el acta para subir dicho documento al sitio web que les voy a presentar en este minuto. Voy a compartir pantalla para que ustedes sepan dónde encontrar las actas que ven ahora lo que están viendo, lo que estoy viendo yo. Pregunto. Sí, ¿Escuchan? se ve la pantalla de Google, de la Ya. reunión. Si ustedes se meten al Ministerio de Relaciones Exteriores, minred.gob.cl, y se van hacia abajo, Participación Ciudadana, los va a llevar al link de Participación Ciudadana. Entre ellos están los diferentes mecanismos de participación ciudadana.
en los cuales está el Consejo Social Civil. Si uno cliquea al Consejo Social Civil, dice sesiones del Consejo, y ustedes clican acá, actas del Consejo. Estas actas están actualizadas desde el 2012, que se creó el Consejo, hasta el 2020, que fue la última acta que tuvimos nosotros. En la sesión, por ejemplo, acá ustedes cliquean, y está el acta que nosotros estuvimos. La del 2021 es la que vamos a aprobar hoy día, y por ende, cuando se apruebe, se va a subir a la página web. Por ende, la respuesta al presidente del Consejo es que sí estamos cumpliendo, porque las actas están subidas a la página de participacionciudadana.minrol.gob.cl /consejo de la sociedad civil/consultas/los años que ustedes elijan. Referente a esto, voy a dejar de compartir para seguir con la reunión. No. Ay, no, no. Acá, dejar de compartir. Ahí está. Sí. Le informamos al Consejo que hubieron diferentes accionarios que tuvimos yo y el secretario de acta en estos últimos 2 meses, desde la última vez que nos vimos, que fue el 18 de enero, que están referentes a las mejoras de la página web. Se solicitó a la empresa externa Altavoz reactivar la página web que les acabo de presentar de Participación Ciudadana. Como, por ejemplo, actualizar los banners del Consejo Sociedad Civil con las actas desde la creación hasta la fecha, las cuales estaban desactualizadas desde la anterior, desde que la anterior secretaria de actas estuvo teletrabajando por motivos de pandemia, no se subieron a este sitio web. Además, le solicitamos a la empresa de Altavoz la creación de un manual de operación de la página web, en el cual vamos a poder subir más información, vamos a poder subir fotografías y vamos a subir estos videos del acta. Se solicitó a prensa mayor visualización del banner de participación ciudadana en la página principal. Como ustedes pueden ver, uno tiene que bajar a la parte final de la página web. La idea es que ya se solicitó por medio del director de Diplane al director de prensa que esto tuviera mayor visualización en la mitad de la página web. Eso ya está solicitado. Se solicitó a Infocol presupuesto para actualizar en materia de seguridad la página de participación ciudadana y se obtuvo respuesta en memorándum de Infocol 134-2021. Se solicitó a las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de memorándum directo informar sobre fechas de cumbres y reuniones donde la sociedad civil pueda participar. Frente a esto tenemos novedades, consejeros. Olivia Cook de Dimulti nos compartió información sobre el Foro de Generación e Igualdad desde la Embajada de México, que se realizará el 29, 30 y 31 de marzo. Apenas termine esta reunión, la idea es que se les envíe el link de registro que indica que es el mismo para los gobiernos, para la sociedad civil y para las organizaciones. Van a tener plazo para responder su inscripción hasta el 19 de marzo. Esas son las novedades que por lo menos nosotros, Comunidad de Participación Ciudadana, y en especial uno de los mecanismos de participación ciudadana, que es el Consejo de Sociedad Civil, hemos estado trabajando como Diplane, para que el consejo se modernice, esté a la altura de otros consejos y para obtener mayor participación de ustedes con el ministerio. Esa sería, señor presidente, la información que tenemos, por lo menos de nosotros, hacia ustedes. Gracias, Daniela. Creo que hay varios elementos ahí, muy buenas noticias en cuanto a la reactivación del trabajo de la empresa externa y de tener una presencia más importante en la página de entrada del sitio web del ministerio. En cuanto al acta misma, dos cositas. Uno, efectivamente la semana pasada yo lo distribuí a los consejeros quienes me señalaron que no habían
que no tenían conocimiento de ese documento, pero creo que no le corresponde a este presidente hacer la distribución de ese documento. Y en segundo lugar, aprobar el acta al inicio de la sesión siguiente me parece, por supuesto, muy bien. Me hubiera gustado en ese caso que se hubiera incorporado como un punto en el temario, cosa que no se hizo. Entonces, no sé si los consejeros presentes están en condiciones de votar el acta propuesta. Es una pregunta que hago porque como no aparece en el temario, no es un punto que esté previsto para la votación. Insisto, me parece muy buena esa práctica. Ojalá lo podamos hacer de manera permanente en las siguientes sesiones. ¿Alguien desea comentar? ¿Karina? Yo no estoy preparada para aprobarla o desaprobarla hoy. No lo tenía en acta, no la profundicé. Es mi opinión solamente. Gracias, Karina. ¿Otro consejero desea abordar este punto? Nino. Lo mismo que dijo la señorita Karina, la compañera Karina, que como no estaba en el punto, no preparamos con Tamara la profundización para aprobar o desaprobar el acta. Gracias, Nino. Víctor pidió la palabra. Sí, la misma opinión, Lucio, porque no está en la agenda de la reunión de hoy día, así que no está considerada para eso. Así que, pero sí podemos desde las próximas reuniones ser considerada e incluirla en la agenda. Bien. Sí, gracias. Gracias, Víctor. Entiendo que los otros consejeros también están de acuerdo con eso. Francisca. Bien. Entonces, no votamos el acta precedente en esta sesión, pero sí hay un acuerdo para que al inicio de cada sesión, a partir de la próxima, se pueda votar el acta propuesta anterior que va a ser distribuido por la secretaria de acta a los consejeros. Tenía yo un comentario escrito aquí y me permito entregarlo, que es que en el acta propuesta final que recibí no se considera algo que ya había señalado anteriormente, que es que esta cosa del drive y que cuando los consejeros entraron a esa zona de drive lo encontraron vacío. Entiendo que eso ya fue subsanado, pero eso fue lo que se expresó en la sesión anterior, por lo cual solicité que se pusiera en acta y no lo encontré en la última versión del acta. Entonces ruego revisar eso. Daniela, tú entregaste todas las informaciones varias, ¿no es cierto? Ok. Sí, nos comprometemos apenas terminar la sesión, reenviar el acta que fue visada por el presidente y por nosotros, pero para que sea pública para el resto del consejo, eso sí, le pondrían la fecha límite para cerrar el tema del acta el 18 de enero y no seguir postergando. Subir el acta a la página web para la ciudadanía. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Terminamos entonces con el punto 1 y el punto 2, que eran las informaciones varias. Antes de pasar al punto 3, pregunto si algún consejero desea tomar la palabra. No es el caso. Saludo a Sam Leiva, que se incorporó a la sesión. Y pasamos al punto número 3 del temario. Comentarios y consultas sobre la exposición de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estoy viendo definiciones estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores 2021, que fue lo que recibimos el 18 de enero.
La presentación que se hizo en la sesión anterior del 18 de enero fue compartida inmediatamente después de esa sesión, por lo cual todos los consejeros pudimos tener acceso a parte de la presentación, tenerlas nosotros también cada uno. Y la idea es ahora, ya que no pudimos hacerlo en ese momento por problemas de tiempo, poder realizar comentarios y consultas acerca de esta exposición. Pregunto a la gente de Diplane, Constanza, Paulina, Ángela. Entiendo que Constanza está también presente. Si quieren, un minuto, introducir el tema antes de comentarios de los consejeros. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es saludarlos a cada uno de ustedes, los consejeros, al secretario ejecutivo, a la secretaria de acta, y darles las gracias nuevamente por darnos este espacio para poder compartir comentarios y puntos de vista respecto de lo que conversamos en la sesión anterior. El día 18 de enero nosotros recibimos algunas preguntas de ustedes, algunos comentarios que nosotros quedamos comprometidos en poder resolverlos en esta siguiente sesión. Entonces, yo me enfocaría en esos comentarios hoy día y en virtud del tiempo para poder escuchar al embajador Chamalí que tiene que exponer respecto de más relevante respecto de sus responsabilidades acá en Cancillería. Me gustaría abordar esos comentarios en primera instancia y si existen algunas otras preguntas, quizás pueden hacerlas llegar a través de correo electrónico, a través de la secretaria de actas y así nosotros poder contestarlas también a través de correo electrónico y preparar esas respuestas. No sé si están de acuerdo con eso, para no extendernos tanto en este punto. De acuerdo en el principio, pero como el punto es comentarios y consultas, sí vamos a dar la palabra a los consejeros para comentar en todo caso sobre el tema. Bueno, así que adelante. Gracias. Entonces vamos a tomar algunas de las consultas que nos hicieron llegar ese día y después podemos recibir comentarios de ustedes. Bueno, lo primero es un comentario respecto de uno de los ejes que nosotros desarrollamos en la presentación, que es el eje de imagen país. Ahora, lo primero es comentarles que en la presentación que ustedes recibieron y que desarrollamos ese día en enero, nosotros llegamos a desglosar solo hasta las grandes líneas de trabajo de cada uno de los ejes. Ahora, en términos de por temas de tiempo y por también petición de las autoridades, nosotros tenemos también un desglose y una bajada mucho más específica respecto de cada una de esas líneas de trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el eje de imagen país, por ejemplo, tiene tres grandes líneas, uno es el tema de comunicacional en términos de posición y materias limítrofe, y otro será una estrategia comunicacional para promover la imagen internacional de Chile en medios internacionales, sobre todo en el ámbito multilateral. Esas líneas de trabajo tienen cursos de acción mucho más específicos que son trabajadas por cada una de las direcciones dentro del ámbito de acción que le corresponda a cada una para poder cumplir con esas líneas de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una línea que nos permite o nos instruye respecto de que necesitamos posicionar internacionalmente en materia multilateral, por ejemplo, en nuestro país, tomando en cuenta todos los problemas que tuvimos en términos sociales en 2019, los problemas acontecidos a raíz de la pandemia que estamos y que seguimos sufriendo como país y en el orden mundial, digamos, se hizo un trabajo y nos enfocamos, por ejemplo, en términos del área multilateral, en un trabajo muy, muy exhaustivo en Prosur, por ejemplo, en donde se han hecho grandes avances respecto del papel que ha jugado Chile en términos de coordinación a nivel regional, en cuanto a poder luchar contra la pandemia en términos de cumplir con estos objetivos y tener una estrategia, más que una estrategia país, una estrategia a nivel regional para poder responder a las necesidades
que se sustentan en esta pandemia. En ese sentido, hemos podido también colaborar con otros países en términos de entregar algunas ayudas, en términos de vacunas, algunas otras, otro tipo de ayudas del ámbito de la salud, y las coordinaciones en términos de la región han sido muy relevantes. Ahora, un tema importante también fue la presentación de una iniciativa de preparación de respuesta multidimensional para las pandemias en el marco de la OMS. Este es un documento jurídicamente vinculante, independiente del Reglamento Sanitario Internacional, que contribuye al fortalecimiento y al poder abordar aspectos que no están contemplados en este otro reglamento y que no han tenido un mecanismo apropiado de seguimiento. Chile quedó a la vanguardia al proponer esta iniciativa y adoptó un liderazgo temprano en esta materia, ganando espacio en los debates internacionales. Entonces, como este hay un sinnúmero de acciones que van dando fuerza y van dando pie a que nosotros como Cancillería estamos cumpliendo con estas grandes líneas de trabajo que, como les digo, por tiempo y porque algunos no pueden ser públicos así totalmente, nosotros solo llegamos a describir esas líneas de trabajo. Sin embargo, esas líneas se nutren de distintas acciones e hitos relevantes que van dando pie a que nosotros vayamos cumpliendo con esta estrategia. Eso por una parte. También se nos comentó respecto de que fuéramos más específicos o que no veían un desarrollo respecto de las acciones que estábamos desarrollando con, nuestros, con las comunidades de chilenos en el exterior y también con la parte consular. Ahí les puedo contar primero una cosa relevante, que es que a raíz de esta pandemia se realizaron el año pasado y repatriaciones varias por temas de pandemia y a causa de las diversas restricciones de desplazamientos adoptadas por todo el mundo se dio seguimiento permanente a la situación de los connacionales en el exterior y se brindó asistencia a los casos requeridos y se coordinaron la realización de vuelos humanitarios que permitieron que ciudadanos chilenos y extranjeros que residen en nuestro país pudieran regresar. Entre mayo y julio de 2020 se realizaron 59 vuelos humanitarios y se repatriaron más de 129.000 connacionales. Ese punto abajo, bien importante que se realizó el año pasado en términos consulares y que formó gran parte del desarrollo y las gestiones que realizó Cancillería. Ahora, a raíz de esta pandemia también surgió una crisis socioeconómica, todos lo sabemos y lo estamos viviendo, y eso derivó en el aumento de solicitudes de asistencia y protección consular. En ese contexto, durante el 2020, se dio respuesta a más de 15.200 solicitudes de apoyo y asistencia social consular de los connacionales en el exterior, por casos de vulnerabilidad social, económica y de salud, efectuando un uso razonable de los recursos puestos a disposición en el programa de fortalecimiento de la política consular y migratoria y de auxilio de chilenos en el exterior. Ahora bien, eso es a raíz de la pandemia. Esta estrategia también recoge iniciativas que, por supuesto, van más allá de la pandemia y que responden a cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra misión como Cancillería. Y en términos de asistencia consular y de materias consulares, como Cancillería nos hemos puesto varios objetivos o varias metas, por así decirlo, referentes a la optimización y modernización de los servicios orientados a la ciudadanía. Y en ese contexto podemos mencionarles algunos de ellos. Es importante poder generar, y para la consular es relevante este punto, reuniones con la comunidad chilena residente en el exterior para difundir material y declaraciones vinculadas a los temas sociales. Esto es importante, mantener informado a nuestros chilenos que residen afuera respecto de cuáles son algunos cambios que se van desarrollando en nuestro país en materia social, cuáles podrían ser los procesos de regreso, plan de regresos, etcétera, etcétera. Tener esa vinculación con las comunidades de chilenos en el exterior es relevante para nosotros y así queda de manifiesto en nuestra estrategia y en nuestra planificación y en nuestra hoja de ruta. A raíz de la pandemia también se dio mucha más prioridad al desarrollo de servicios en línea
y ahí podemos mencionar la postilla y legalizaciones 100% electrónica, implementar el proyecto de visto de turismo electrónico, que inicialmente partió como un plan piloto en Australia, pero que va a ser extendido a toda la red consular. Mejorar los niveles de servicios consulares a través de la página web serviciosconsulares.org.cl y el desarrollo de una nueva versión de app de servicios consulares. Y el rediseño de experiencias de usuario, sistema de gestión de clientes, cero papel y plataforma interactiva de ruedas de negocio. Además de eso, en nuestra área comercial hay una vinculación también cada vez más fortalecida con la sociedad civil en términos de poder ser una ayuda para las pymes y aquellas que se encuentran en proceso de poder hacer... perdón. De generar exportaciones de sus productos. Entonces hay una vinculación y un trabajo relevante que está haciendo ProChile hoy en día y también nuestra subrey en términos de poder tener a disposición de las distintas empresas y en regiones, sobre todo, respecto de cuáles son las oportunidades generadas por el mercado afuera y cuáles son los procesos para poder acceder a las exportaciones. En términos de participación ciudadana, que también es uno de los temas que por ahí mencionaron, nosotros estamos impulsando instancias multilaterales en el marco de la Agenda 2030, que, como ustedes sabrán, es una agenda que busca el desarrollo y el desarrollo a modo transversal. Y en ese sentido, se está haciendo un trabajo desde el área multilateral para poder reactivar y tener un levantamiento de las organizaciones civiles y áreas de interés que pudieran aportar y que pudieran hacer un trabajo relevante desde nuestro país o con las organizaciones de chilenos y comunidades en el exterior para poder desarrollar y poder lograr los objetivos que Chile tiene en términos de la Agenda 2030. Nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas también está haciendo un trabajo de diversificación de stakeholders con el fin de articular posiciones e intereses en términos de coordinación con la sociedad civil y asimismo con el sector privado. Por lo tanto, estos elementos dan cuenta de que existen los mecanismos para poder nosotros afianzar el trabajo que estamos haciendo con la sociedad civil, el trabajo que hacemos con el sector privado, con los distintos actores que, como bien ustedes saben, forman parte del desarrollo de los hitos y las acciones de nuestra Cancillería y que sin estos actores también nosotros sabemos que podríamos tener mucho menor alcance para poder obtener y alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Uno de los temas también relevantes en términos de la posición de nuestro país es tener un papel importante en términos de materias emergentes. Y hoy en día se está trabajando fuertemente en el área antártica, se está trabajando con los distintos actores, no solo Cancillería, por supuesto, distintos actores científicos, la academia, otros entes del sector público, entes del sector privado. Se está levantando la información más importante para poder levantar una política nacional en materias antárticas. Se está también elaborando el plan estratégico antártico y el programa anual antártico, que en el fondo lo que busca es focalizar nuestro accionar, nuestro trabajo en alcanzar objetivos que son objetivos país. Eso es una política de Estado respecto de nuestra posición en materia antártica. Eso es un tema bien importante y que la Cancillería está haciendo un trabajo importante para poder realzar nuestro papel en términos de liderazgo en materias emergentes. Y hoy por hoy la Antártica es una de las prioridades de política exterior y estamos trabajando para que podamos consolidar una política nacional que pueda recoger todas las aristas necesarias para poder nosotros ser líderes en esta materia. ¿Qué más tengo por acá? Yo creo que son algunos de los argumentos o de los comentarios que nos hicieron ese día 18. Comentarles también que respecto a la ley 21.080, que es la ley de modernización, hoy día estamos empeñados en poder ser un ente coordinador de la política exterior de Chile mucho más potente, mucho más fortalecido
Y en ese sentido estamos levantando los mecanismos necesarios para poder trabajar con todos los encargados de áreas internacionales de los distintos ministerios y de aquellos actores de la sociedad civil, aquellos actores de la academia que puedan ser parte del desarrollo de la política exterior y que son actores relevantes sin duda también para poder nosotros desarrollar todos aquellos lineamientos estratégicos que hoy día hemos podido levantar. Esas son algunas de las consultas que recogimos de la vez pasada. No sé si alguna de mis colegas quiere complementar esta información con alguna otra. No sé si Constanza o Ángela. Si no, ya daríamos paso a los comentarios de hoy. Muchas gracias, Paulina. Quisiera sí, tomar la palabra con algunos comentarios. Comentarios y preguntas, pero entendí y comparto, Paulina, que no necesariamente las preguntas pueden ser contestadas ahora, a menos que sean muy simples. A mí me quedó la duda a propósito de las instancias del trabajo de esta planificación estratégica. Se hablaba ahí del Comité de Alta Dirección y de la Mesa Técnica de Planificación Estratégica. Me hubiera gustado un poco más de detalle sobre la composición. Ahora o después. Después, en cuanto a los objetivos, 10 objetivos, tratando de abarcar todo el trabajo del ministerio, hay una cosa que me quedó dando vueltas que es a propósito de la relación con Bolivia. Entiendo perfectamente que con el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos una relación diplomática particular, o más bien en términos técnicos no tenemos relación diplomática, lo que hace una diferencia con nuestros vecinos de Argentina y de Perú, me refiero a vecinos directos, fronterizos. Sin embargo, cuando se habla en los objetivos de las relaciones de frontera y además se recoge en los ejes, en el fondo la relación con nuestro vecino directo debería ser la misma en el sentido de que compartimos los mismos situaciones, desafíos, problemas que podemos encontrar con Argentina o con Perú. Por ejemplo, en temas de, qué sé yo, de seguridad, de migración y otros problemas típicos de países fronterizos. Entonces no, ¿cómo decir? Sobre todo en los ejes, la no mención a Bolivia es una duda para mí, sobre todo en los ejes. Sin embargo, cuando hablamos de integración, sigo con mi comentario, se nombran una serie de países en esa integración y ahí lo estoy buscando, dije en el eje número uno. Impulsar una integración inteligente con la región. Y se nombran una serie de países. Mi comentario en ese sentido es que lamento que cuando se hace mención de ciertos países se hace solamente con los que hay una cierta afinidad de gobiernos, no siguiendo una política regional de integración. En cuanto a la imagen país, una cosa que es efectivamente difícil de discernir, de comprender, pero entregó ahora Paulina otros elementos más. En cuanto al eje de la gestión centrada en la ciudadanía, ahí yo tengo grandes dudas. Cuando hablamos de en la segunda idea, potenciar una vinculación efectiva con la sociedad civil y el sector privado, y ahí resulta de que tenemos como unidades relacionadas a Surrey Pro Chile y la Secretaría General. Me pregunto, ¿y qué pasa con Diplane? ¿Por qué Diplane no aparece ahí cuando se supone que es la dirección que maneja el tema de la relación con la sociedad civil? Y después, en cuanto a lo vinculo con el
con los otros, las otras ideas, optimizar y modernizar servicios orientados a la ciudadanía. Por supuesto que el sector más importante de la ciudadanía que se beneficia de los servicios de este ministerio es la de los chilenos en el exterior. No vemos ahí mayor modernización por parte del ministerio, como sí hemos podido ver. De las cosas buenas, los chilenos en el exterior estaban solicitando hace muchísimo tiempo la obtención de la clave única a distancia. Y esto en estos tiempos de pandemia que se han desarrollado una serie de cosas, se logró obtener esa clave única a distancia en este momento, un pequeño paréntesis. Pero que, por supuesto, eso es mérito de registro civil o al límite del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero lo que a mí me hace falta aquí en este eje es lo que está especificado en el párrafo 6 de la norma general de participación ciudadana, que son los consejos consultivos territoriales, es decir, el equivalente a este consejo en cada lugar, en cada territorio donde existe un consulado general. Eso está en el papel y me da la impresión de que no hay ninguna intención de desarrollarlo más. Esos son mis comentarios personales. Doy la palabra a algún consejero que quiera tomar la palabra sobre esto. Karina. La vez pasada, si mal no recuerdo, hice una pequeña consulta, propuesta, y hablé sobre la necesidad de un proyecto, financiamiento de un proyecto de los chilenos en el exterior para, que, relacionado con participación ciudadana. Para nosotros es sumamente importante solucionar varios problemas que tienen que ver con la participación de los chilenos en el exterior en los procesos eleccionarios y que fundamentalmente se ve dificultado por el tema de la pandemia. Necesitamos, por ejemplo, dado que los consulados hay uno o dos en países, digamos, en algunos ni siquiera hay, es importante que nosotros lleguemos a los chilenos y solucionemos una serie de problemas. Eso hasta ahora son buenas intenciones, pero se requiere de solucionar en forma real. No puede ser así situaciones parche. Tal como señalaba Lucio, el voto, nosotros se pidió la clave única a distancia, se logró. Bueno, nosotros estamos dando una pelea por el voto a distancia también. Queremos poder votar en todas las elecciones, no tenemos nuestros derechos ciudadanos completos. Probablemente, si nosotros hiciéramos una campaña y fueran atendidas todas estas consultas que hemos hecho cada vez que hay alguno de estos temas en este espacio, podríamos hacer un proyecto que tendiera a solucionar ese tipo de cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, yo quería señalar hoy día que es muy importante el tema medioambiental. Y en ese sentido, los chilenos en el exterior estamos muy preocupados por la situación medioambiental de nuestro país y por apoyar, digamos, medidas que tiendan a mejorarla. Los chilenos de Suecia, específicamente, estamos enfrentados en este momento a una situación que surge desde la misma ciudadanía sueca, que están sumamente preocupados por el tema de Boliden, la empresa sueca que por allá por los años mediados de los 80 llevó 20.000 toneladas de residuos altamente tóxicos y los dejó en el país y nunca se ha hecho cargo de esto. Hoy día la ciudadanía sueca exige que esos residuos sean traídos de vuelta a Suecia para ser procesados aquí en Suecia, porque en Chile a la población se han hecho estudios, etcétera, que nunca se han visto los resultados. Bueno, esas dos cosas creo yo que es importante cuando nosotros hablamos de qué es lo que hacer, de cómo ayudar, imagen país, etcétera. Las empresas suecas que tienen
convenios y acuerdos con Chile, convenios comerciales que establecen cláusulas medioambientales, deben cumplir y deben responder por este tipo de acciones, digamos, que son prácticamente acciones delictuales, porque todo el mundo sabía que Chile no tenía capacidad para atender esa cantidad de residuos y la toxicidad de ellos. Entonces, nosotros estamos iniciando ahora una campaña para justamente eso, que las empresas suecas en su conjunto respondan. Y eso va a significar un proyecto y exigir que cada una de ellas haga alguna acción. Para eso necesitamos el apoyo también de Chile. Nosotros como representantes vamos a hacer esto acá, pero necesitamos el apoyo. Y en ese tipo de cosas nosotros necesitamos una conexión con el ministerio. Pero cada vez que nosotros planteamos algún tema nos quedamos en las buenas intenciones y chao, nunca más nos acordamos de esto. Entonces los dejo planteado como algo que me gustaría que lo... Presidente, ¿puedo tomar la palabra un minuto? Adelante. Les pido disculpas porque en realidad quisiéramos seguir avanzando en estos temas, pero tenemos al director de Derechos Humanos que, digamos, ya está en la sala para comenzar con su exposición. Entonces vamos a cortar muchísimo el tiempo de él, digamos, si seguimos ahondando en estas materias que son todas muy relevantes e interesantes, pero en este minuto lo podemos seguir más adelante. Pero ahora yo sugiero que sería el momento de empezar el punto que sigue. Gracias. Lucio, a mí me parece estupendo, porque como derecho humano el tema vivir en un ambiente libre de contaminación quizás podría tomarlo y podría tocar el punto también. Totalmente de acuerdo. Gracias, Karina. Muy interesante. Espero que des el dato después por escrito de la empresa a la cual hacías referencia. Paulina. Solo decirle que tomamos nota de las consultas que tienen ustedes. Vamos a responderlas por escrito. El tema de Bolivia, que hay una línea de trabajo que desarrolla absolutamente nuestra relación con Bolivia. Cómo está compuesto el comité de alta dirección y la mesa técnica. Esos son uno de los puntos y ya después podemos ir conversando todos estos temas que son muy importantes y cómo irle dando forma al trabajo entre el Ministerio y ustedes para una mejor relación con nuestros connacionales afuera. Y una última cosa, solo decir que en términos de la clave única, no nos quedemos solo con la idea de que es gracias al registro civil. Si nuestra clave única llega a los connacionales afuera, también es gracias al trabajo de Cancillería, porque los brazos de Chile son la Cancillería afuera. Entonces, por favor, no nos sellemos en ese aspecto. Yo les doy las gracias, le pido disculpas al embajador Chomalí y nosotros nos despedimos porque tenemos otro compromiso ahora. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Paulina. Por favor, si alguien tiene más comentarios o preguntas, se las hacemos llegar para que pueda dar curso compañeras de esta unidad de Diplane. Muchísimas gracias por su presencia. Y entonces pasamos al, veo mi temario, al cuarto punto, exposición del director de Derechos Humanos, embajador Jaime Chomalí, al cual teníamos ya inscrito en una sesión anterior, pero como dije, en realidad la invitación había sido cursada al director, a su antecesor, Juan Pablo Crisóstomo, y no pudimos contar ni con uno ni con otro, pero sí le puedo decir, embajador, que hemos tenido siempre muy buena relación con la Dirección de Derechos Humanos en el trabajo de este consejo. Así es que bienvenido y queda con la palabra. Bueno, muy buenas tardes, presidente, consejeras, consejeros. Sí, lamentablemente el día de la invitación yo asumí la Dirección de Derechos Humanos y es un día bastante complejo. Así que lamento no haber podido estar ese día con ustedes, pero estoy muy contento hoy día de tener la oportunidad de intercambiar con ustedes. Me han pedido que les cuente un poco qué es lo que hace la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Bueno, básicamente coordina la acción internacional de Chile en materia de derechos humanos y esto implica presentar la posición del país en los foros internacionales de protección y promoción de los derechos humanos e incentivar el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido en ese ámbito.
Las principales actividades de la dirección son fortalecer la posición y presencia política de Chile en los organismos y foros de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, apoyar la elaboración de tratados internacionales de derechos humanos en los foros internacionales y su posterior ratificación en Chile, coordinar con los servicios públicos pertinentes, así como los otros poderes del Estado, en particular el Poder Judicial, la representación del Estado de Chile en las denuncias presentadas por particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como ante los mecanismos de protección convencionales y no convencionales del Sistema de Naciones Unidas. Eso es básicamente lo que realiza la dirección. Se podrán imaginar que no es poco. La dirección está estructurada, somos un equipo de 10 personas, la mayoría de ellos abogados, la mayoría de ellos también funcionarios diplomáticos. Está dividida en el sistema universal y en el sistema interamericano. Y tenemos dos grupos, uno que ve pueblos indígenas y otro que ve medio ambiente y empresa. Yo, como ustedes saben, como ya lo dijimos, yo asumí hace 2 meses la actividad de la dirección. Es enorme. Acaba de terminar, estamos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, del cual ahora no somos miembros, pero seguimos muy activos participando. Y estamos ya preparando todas las reuniones que tendrán lugar en Naciones Unidas durante este año. Para mí, la oportunidad de conversar con ustedes es muy interesante porque me interesa conocer más bien las propuestas que ustedes tengan con respecto a cómo podemos colaborar entre ustedes y la Dirección de Derechos Humanos, y me voy a dar especial importancia a mantener, ojalá, una comunicación bastante fluida y mantenerlos informados de todas las actividades en las cuales la sociedad civil pueda participar. Por lo pronto, quiero contarles, yo no sé si ustedes leyeron en la prensa, el gobierno de Chile presentó la candidatura de la doctora Patricia Pérez a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya votación va a ser en la próxima Asamblea General, cuya fecha no está todavía fijada. Es una candidatura importante, así que también ahí nosotros estamos haciendo parte de los esfuerzos. Y también, por lo que he podido ver con mis colegas que llevan más tiempo, hay varios mecanismos de participación de la sociedad civil, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Esos mecanismos, por lo general, son las mismas organizaciones quienes se inscriben para participar en las distintas reuniones o las distintas instancias que estas organizaciones abren para que la sociedad civil pueda participar. En concreto, el próximo mes va a ser el examen de Chile ante el Comité de Trabajadores Migratorios. Ahí el que lidera ahí va a ser el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y entiendo que ahí hay una instancia para que la sociedad civil pueda participar. Y también en el Consejo de Derechos Humanos, que se va a realizar entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre, en las sesiones regulares, también ahí hay espacio para que la sociedad civil pueda participar. Y así en otra instancia, que nosotros iremos, obviamente, esperamos poder ir comunicándoles, donde ustedes pueden, como grupo de sociedad civil interesada en los temas de derechos humanos, puedan participar en forma remota, porque todas las actividades se están realizando vía teleconferencia. Así que si quieren más detalles en relación a la organización, a lo que hace mi dirección, cómo estamos organizados, cuáles son, porque no sé si les interesa que entremos en detalle cómo organizamos el sistema interamericano, los grupos, cómo trabajan, etcétera. Así que quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias, embajador. Efectivamente, usted ha tocado
un punto interesante para las organizaciones de la sociedad civil, que es el de la participación en instancias internacionales. Y efectivamente ahí tiene que existir, existe. Tenemos que desarrollar aún más una colaboración entre la institución del Estado, que es el Ministerio, y las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y usted mencionó el Comité de Trabajadores Migratorios, que sesiona en el mes de abril, si no me equivoco, donde varias organizaciones de las que están aquí presentes tienen... tienen participación, estoy recordando, a través de textos, comunicados, declaraciones escritas sobre el tema. Por ejemplo, la Corporación Humanas Opción y la Central Unitaria de Trabajadores. Así como también, por eso... lamento cuando usted menciona de que esto se va a liderar por el Ministerio del Interior, porque es siempre el enfoque de inmigración el que prevalece en Chile, olvidando a los chilenos en el exterior que son migrantes y que también han tenido participación anteriormente en este Comité de Trabajadores Migratorios, en particular por el hecho del no respeto por el Estado de Chile de los compromisos adquiridos en el convenio. A propósito de derechos civiles y políticos. Pero eso era un comentario. Entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de un trabajo desde la sociedad civil y desde el Ministerio en representación del Estado. También quería comentarle que el año pasado pudimos debatir en nuestro Consejo, gracias al apoyo de la Dirección de Derechos Humanos, acerca de las recomendaciones en el examen periódico universal del Comité de Derechos Humanos. Y esas recomendaciones le tocaba a Chile, entiendo que es pronunciarse con respecto a esas recomendaciones. Y ahí tuvimos nosotros como consejos una discusión y después cuando quisimos incidir de alguna manera, se nos dijo de que en el fondo el ministerio simplemente actuaba de correo, pero que esto venía del Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos y que no era en el ministerio donde se podía decidir alguna cosa. Pues bien, tuvimos una reunión con el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos, quienes se extrañaron un poco de esta respuesta recibida por nosotros, en el sentido de que si bien es un tema que llevan ellos como derechos humanos, pero no es exclusivo y que este ministerio tiene algo que decir en cuanto a eso. Y también, tercer punto, también a manera de comentario del trabajo que ha hecho este consejo, está el tema de... y aquí voy a buscar mi torpedo, sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Recuerdo que el Acuerdo de Escazú, y en eso comparto plenamente la opinión de Karina acerca de temas ambientales y derechos humanos, pero este Acuerdo de Escazú tiene una rama de derechos humanos bastante importante. Este tratado de Escazú fue liderado en su discusión por Chile junto con Costa Rica y recuerdo cómo los hechos históricos en ese momento, el momento de la firma y luego de que el presidente había declarado en Naciones Unidas que esto era el camino a seguir, pero pues bien, dentro de las prerrogativas del presidente de la República se determinó que Chile no firma este acuerdo de Escazú. Nosotros como consejo, como consejeros, como organizaciones de la sociedad civil, tanto en Chile como en el exterior, hemos entregado nuestra opinión y por supuesto que es unánime en el sentido de lamentar la posición del Ejecutivo en la no firma de este acuerdo. Pero yendo más allá,
este consejo se preocupó de lo que sucedió en ese momento dentro del ministerio, es decir, de destacar esfuerzos humanos en el tiempo, en un largo tiempo, en la discusión de un tema como un acuerdo regional donde la participación de Chile fue ejemplar, para que después, por una razón que nunca se ha podido obtener, ni preguntando de manera oficial, ni por los mecanismos que existen de preguntas, nunca se ha podido obtener con claridad cuáles son los motivos, cuál es este equipo asesor que habría recomendado no firmar. Entonces, la preocupación, retomo, es el hecho de que este ministerio dedique personal y tiempo en función de un objetivo y que ese objetivo simplemente se declare no conveniente llegado el momento. Es decir, el trabajo que se realiza en el ministerio está relacionado con una política de Estado o es en función de los gobernantes de turno. Le conté esos tres puntos, embajador, un poco para darle la idea de la presencia que ha tenido el tema de derechos humanos en los trabajos de este consejo. Consulto a los consejeros si alguno que desea tomar la palabra en este momento. Victoria, por favor. Yo quiero tomarle la palabra al embajador Chomalí en esto de mantenernos informados frente a los exámenes de Chile en el Sistema Universal de Naciones Unidas de Derechos Humanos, porque justamente con la crisis provocada por la pandemia, la página web del Alto Comisionado se ha ido actualizando muy tardíamente, lo que ha dificultado en algunos momentos la participación de las organizaciones de la sociedad civil con informe alternativo, lo cual es clave para el funcionamiento de este sistema, porque los exámenes de los estados se pueden dar en un panorama global cuando hay además informes alternativos de la sociedad civil. Ese problema tuvimos con el informe que había que mandar a principios de marzo, por ejemplo, al Comité contra la Tortura, sobre un informe sobre lista de cuestiones previas, que creo que en este contexto, en el contexto de nuestro país, hubiese sido fundamental mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, y nos enteramos a fines de febrero de que esta fecha se había puesto para inicios de marzo. Entonces, para muchas organizaciones no nos fue posible participar. Esto además porque el Estado ha solicitado exámenes abreviados. Eso implica otros tiempos y otras formas también de participación de la sociedad civil. El mismo examen que se debe dar ahora ante el comité que era por los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, es un examen que viene postergado desde el año pasado. Y está pendiente también el examen de Chile ante el Comité DESC y ante el Comité de Derechos Humanos. Entonces, si esos calendarios, pues seguramente la fecha ustedes la van a recibir antes de que eso se suba a la web del Alto Comisionado, pueda ir siendo informada de manera de que nosotros podamos comunicar a otras organizaciones de la sociedad civil y podamos participar para dar cumplimiento a la forma que tienen estos exámenes donde, insisto, la información de la sociedad civil es súper relevante. Y lo otro, aprovechando esta conversación, es cuál es el rol del ministerio una vez que se han rendido estos exámenes y salen las recomendaciones de los comités. ¿Qué se hace con esas recomendaciones? ¿Cuál es el itinerario al interior del Estado de esas recomendaciones? Porque entendemos que la buena fe con que funciona este sistema es que los estados van a hacer el máximo de sus esfuerzos posibles para cumplir con esas recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el itinerario que se ha fijado para ello? Muchas gracias, Victoria. ¿Otro consejero desea tomar la palabra? Víctor Marillanca, desde Australia. Sí, viendo acá la situación de los derechos humanos en Chile, se ve muy complicada. Tenemos comités hablando de derechos humanos, escribiendo reportes que se ven muy bonitos, pero en la realidad no reflejan lo que existe dentro del país.
las violaciones que existen diariamente contra el pueblo de Chile, especialmente el pueblo mapuche, desde acá, como la vemos desde acá de Australia, no es muy saludable para el gobierno de Chile ni para las autoridades que están allá a cargo. Como se trata al pueblo de Chile en este tipo de situaciones ahora como están, especialmente a los trabajadores extranjeros que están llegando allá, que los patrones están aprovechando de la situación y le están pagando migajas por el trabajo que hacen y no hay autoridades que controlen eso. Pero tenemos reportes que escriben las organizaciones del gobierno que se ven muy bonitos, las presentamos a nivel internacional, pero lo que nos está llegando refleja algo completamente diferente. Que recibimos grabaciones en vivo y en directo a diario donde dicen la realidad completamente diferente a la que nos quiere presentar el gobierno o departamentos gubernamentales en relación a los derechos humanos. Y es lástima, una lástima ver desde acá, de Australia, cómo el gobierno de Chile no hace nada para parar la violación de los derechos humanos dentro del país. Acá hemos presentado cartas al gobierno de acá de Australia expresando nuestra preocupación sobre ello, para que de gobierno a gobierno se hagan esos lazos y se exprese la preocupación con ellos, que realmente, bueno, da a nosotros, a mí, en mi caso, me da una profunda preocupación, siendo descendiente mapuche y viendo cómo mi pueblo sigue siendo tratado después de cientos de años, y sigue lo mismo, y ahora el gobierno manda las tropas del ejército para allá, manda más esfuerzo, gastando millones y millones en eso, en vez de gastar ese dinero en alimentar al pueblo que se está muriendo de hambre, en crear nuestras fuentes para mantener a esa gente sobreviviendo. Pero es preocupante y ese es mi punto de vista desde acá de Australia. Gracias, Lucio. Muchas gracias, Víctor. ¿Otro consejero desea tomar la palabra? No me parece que sea el caso. Embajador, tiene la palabra si desea comentar. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la participación ciudadana, a la participación de la sociedad civil, obviamente puede ser que hayan habido problemas en las páginas web de los organismos internacionales. Nosotros, yo me comprometo a que en todas las actividades, o las más importantes que tengan relación con Chile, donde esté prevista la participación de la sociedad, que ustedes saben que no es a través nuestro, ustedes directamente se tienen que inscribir en los organismos internacionales. No, yo voy a tratar de mantenerlo informado con tiempo suficiente para que ustedes sepan de las reuniones que se van a realizar, donde están previstas la posibilidad de que la sociedad civil participe. En segundo lugar, con respecto a las recomendaciones, yo llevo muy poco tiempo, yo no he visto las recomendaciones del EPU con respecto a Chile, pero por lo que he podido ver en otros países, porque yo he estado los últimos 7 años afuera, es que las recomendaciones son muy variadas, entonces las competencias son también muy variadas. Por ejemplo, tienen que ver con temas de religión, tienen que ver con temas de mujeres de género, a veces de niños y niñas adolescentes, a veces con libertad religiosa, con libertad de prensa. Dependiendo de los temas, son las instituciones competentes las que tienen que ir avanzando, digamos, en la implementación de las recomendaciones. Yo voy a estudiar para la próxima reunión las recomendaciones que se nos hicieron. Entiendo que fue el año antepasado, son cada 3-4 años. Voy a revisar y voy a ver cómo se han ido implementando las recomendaciones que le hicieron a Chile. No recuerdo cuántas fueron y cuántas Chile aceptó, pero por lo menos vamos a poder ir viendo, vamos a ver eso. Ahora, el rol del ministerio, ustedes lo conocen ya, nosotros tenemos un rol de coordinación. Nosotros nos relacionamos con, usted sabe que hay una Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se llama. Nosotros coordinamos con los distintos servicios, coordinamos con los distintos ministerios y también con los otros poderes del Estado, con lo cual la competencia del ministerio en muchos de los temas es muy limitada, o sea, prácticamente nula. O sea, nosotros, entonces, como el tema de los migrantes está radicado en el ministerio competente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ellos son los que van a participar como coordinadores, como principales
con obviamente con otros servicios, que iban a haber otros servicios que iban a estar participando. Ahora, como ellos, como Ministerio del Interior, tiene previsto la participación de la sociedad civil, eso yo lo desconozco. Gracias, embajador. Le quiero dar la palabra a Sam Leiva, que le había pedido y no me percaté con anterioridad. Adelante, Sam. Hola, ¿me escuchan? Buenos días, o sea, buenas tardes. Muy bien. Yo principalmente quería preguntar sobre los lineamientos estratégicos que se fueron presentados la semana pasada, sobre el tema de los derechos humanos. Voy a dejar más bien a mis colegas que son expertos en esos temas. Pero a mí me interesa, por ejemplo, o no me quedó claro, en definitiva, cómo se relacionan los ejes estratégicos que se vieron la semana pasada con temas, por ejemplo, que son para la sociedad civil muy importantes. Por ejemplo, ahí no se percibe una conexión directa entre los temas que hoy día incluso Chile está liderando, por ejemplo, en relación a la COP25, que no ha finalizado, digamos, la presidencia de nuestro país, y que, según las reglas del Buró de la Convención de Cambio Climático, mientras no haya una Convención de Cambio Climático, no va a poder ser traspasada las responsabilidades de la presidencia hacia, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces, me interesaría saber cómo se relacionan estos ejes estratégicos con la agenda medioambiental internacional y cómo, por ejemplo, también los objetivos ministeriales 2019-2022 tienen una relación específica con eso. Digamos, porque yo lo que veo es que en varios de los ejes, en varios de los objetivos ministeriales, está muy fuerte lo que es el desarrollo de la inserción de Chile en la economía mundial. En varios de los objetivos tiene una vinculación directa con eso, con la promoción de los negocios, con la promoción de mejora en conectividad, en general con la economía mundial. Pero no veo un eje en particular respecto a temas medioambientales o socioambientales, de los cuales incluso Chile hoy día es un actor global. Y por lo tanto me queda, digamos, esa duda. Sobre las prioridades estratégicas dentro del eje de los socios y alianzas estratégicas, dentro del eje 03, que es el eje de gestión central de la ciudadanía, no me queda claro cuál es el rol, por ejemplo, del Consejo del Ministerio en esta gestión central de la ciudadanía, porque en definitiva el Ministerio de Relaciones Exteriores no es el principal actor cuando estamos hablando de servicio orientado a la ciudadanía. Sino que para mí el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver más bien con defender a los ciudadanos en relación a las políticas de relaciones internacionales que determina, en este caso, el presidente o las políticas de largo aliento, que son más bien de Estado y no del gobierno en ejercicio. Pero ahí hay un punto en particular, por ejemplo, que dice contribuir al desarrollo de procesos de participación social establecido a nivel nacional. Y no encuentro la vinculación entre esto y los consejos de la sociedad civil que ya están dentro del aparato y son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces me gustaría que pudiésemos también tener una aclaración respecto a cómo esos instancias se vinculan con la gestión del COSOC, porque a nosotros nos interesa, sobre todo como somos un consejo consultivo, entender
cuáles son las políticas que el Ministerio de Relaciones Exteriores está dispuesto a poner en consulta justamente a este Consejo, y por otro lado, cuáles son los temas que a nosotros como consejeros nos interesa poder tener opinión en relación al comportamiento, al desarrollo y a la gestión de dichos temas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso, gracias, presidente. Gracias, Sam. Samuel. Sí. ¿Me permite, embajador? Presidente. Adelante. Bueno, aprovechando la última intervención del consejero Sam Leiva, yo quiero decir que me parece súper interesante, pero escapa un poco a mis competencias como director de Derechos Humanos. Yo creo que tiene más bien que ver con el trabajo que realiza la Dirección de Planificación. Yo, si tienen alguna pregunta, le pediría que me la hicieran ahora, porque en 10 minutos tengo una reunión con un abogado por un caso muy complicado y no puedo fallar. Así que les pediría que si tienen en estos momentos alguna otra pregunta, algún comentario que hacerme, se lo agradecería mucho. Sí, gracias, embajador. Los comentarios y preguntas de Sam los vamos a hacer llegar a Diplane para respuesta posterior. Y retomando lo que señalaba el embajador Chomalí, ¿algún consejero desea hacer alguna consulta, comentario sobre el tema de la Dirección de Derechos Humanos? Francisca, adelante. Gracias. No sé si estaba media despistada no escuché bien, pero todavía no logro como entender muy bien la relación o la coordinación que existe entre esta unidad y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la que sabemos que es la que comanda en el fondo los diferentes exámenes, las diferentes respuestas que tiene que hacer Chile a los diferentes comités, como también nosotros para saber qué aporte podemos hacer en este escenario. Eso sería mi pregunta al embajador Somalí. No escuché bien. La pregunta, embajador, de Francisca González, de la Corporación Opción, es cómo se coordina esta Dirección de Derechos Humanos del Ministerio con la Subsecretaría de Derechos Humanos para preparar respuestas y posiciones de Chile. Nosotros somos la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, es la autoridad nacional en materia de derechos humanos. Nosotros, como Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, nosotros somos las personas que estamos, coordinando la acción internacional de Chile. Hay una diferencia sustantiva. Nosotros coordinamos la acción internacional de Chile en materia de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos es la institución competente en materia de derechos humanos en el país. No, sí, eso lo entiendo. Si respondo, mi pregunta era respecto a los procesos que tenemos, que Chile se somete de los diferentes, de los 9 comités de los órganos de tratado, en el fondo. ¿Cómo se coordinan? Porque por lo que entendemos es la Subsecretaría de Derechos Humanos quien lleva o quien lidera esos procesos. Pero va a depender mucho de las materias. Nosotros en general consultamos con prácticamente, dependiendo del tema, con varias instituciones. Nosotros consultamos con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, consultamos mucho con adultos mayores, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Siempre vamos consultando con todos los órganos, toda la estructura, el aparato del Estado, en las cuales se van fijando las posiciones de Chile en materia de derechos humanos. No, ahí tenemos una coordinación muy estrecha y son los ministerios técnicos, por así decirlo, o sea, que van ellos fijando la posición en los distintos temas que se van discutiendo. Por ejemplo, en estos momentos, si hay alguna resolución que diga que en relación, y voy a poner un ejemplo, de repente un poco, si hay una resolución que tiene que ver con los albinos, nosotros consultamos con las instituciones, con el Ministerio de Salud también consultamos mucho con prácticamente con todos los ministerios sectoriales. O sea, no es que consultemos, o sea, nos coordinamos
con los ministerios sectoriales en el ámbito de su competencia, y a veces son transversales, que tienen que ver con temas que cruzan, digamos, una materia, y consultamos nos coordinamos con 3 o 4 ministerios o 4 servicios al mismo tiempo. Gracias, embajador. Antes de liberar al embajador, ¿algún consejero tiene otra consulta, pregunta? No pareciera ser el caso. Damos por terminado entonces este cuarto punto con la participación del director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio. Muchísimas gracias, embajador. Hasta luego. Gracias. Por mi parte, me queda en primer lugar sugerir la fecha del lunes 19 de abril de 2021 para nuestra próxima sesión a las 16 horas. Recuerdo que hoy tuvimos sesión 16:30 a solicitud del secretario ejecutivo, pero si no, próxima sesión lunes 19 de abril a las 16 horas de Santiago. Podría ser igual a las 16:30 otra vez, más me levanto una media hora más tarde, empezar a las 6:30. Desde Australia nos solicitan que empecemos a las 16:30 hora de Santiago. Por eso no había problema, presidente. Yo no tengo problema tampoco, está bien. Perfecto, perfecto. Yo tengo problema porque me tengo que acostar media hora más tarde, pues, Víctor. Yo me levanto media hora más tarde, empezar a las 6:30, me levanto a las 5:30 de la mañana. Karina, ¿tenemos tu acuerdo para las 16:30? Sí, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún consejero, algún comentario, alguna cosa que no haya quedado clara, alguna sugerencia para la próxima sesión? Yo quiero ofrecerle a Samuel, como tu pregunta fue larga, si me la pudiera hacer llegar por correo electrónico para yo hacérsela saber a las funcionarias de Biplan del área de gestión y la puedan responder de manera concisa. Muy bien. Nino, tiene la palabra. Sería importante que mandaran la agenda que se mencionó ahora de algunas actividades internacionales a cada uno de los consejeros, ojalá mañana, para poder tenerla clara, confirmando alguna fecha o alguna otra que pueda aparecer. Eso, gracias. Gracias. Daniela, ¿se puede hacer eso? Yo voy a enviar la que me comprometí el día de hoy, las que le nombré por las que me hicieron llegar de multi, y las otras estamos esperando las respuestas de las direcciones multilaterales que le dimos fecha como máximo el viernes. Entonces estamos esperando que ellos nos respondan. Consular ya nos responde que no hay una actividad, por lo menos que la sociedad civil pueda participar. Así que ya tenemos respuesta de ellos, faltaría Derecho Humano y las direcciones multilaterales que dependen de la Secretaría General de Política Exterior, que se llama CIGEN. Muchísimas gracias, Daniela. Maximiliano tiene la palabra. Micrófono, por favor. Ahí, me había olvidado. Sí. Mira, acá han pasado varias cosas. Está medio nubladito hoy. 29 grados creo que la temperatura, pero hemos sufrido un problema en la última semana. Hubo un tremendo incendio en el sur, en la zona de, ahí tiene un nombre acá, esa zona de la Patagonia. Y lo que yo quiero mencionar es lo siguiente: si por medio de la Cancillería se puede averiguar quiénes son los paisanos damnificados. Ustedes saben que esa zona tiene un alto porcentaje de chilenos, y yo no tengo en este momento los elementos para investigar, pero hay gente en más de 250 casas destruidas, en fin, una serie de cosas con distintos tintes, pero hay gente que tiene problemas y se están acá organizando para ayudarlos. Lo que me gustaría saber si la Cancillería ha preguntado, por lo menos, cuántos chilenos hay metidos en el baile ese, porque son varios incendios en la Patagonia, en la cordillera, y es difícil llegar. Además, ahora las fronteras están cerradas, una serie de cosas. Sería bueno saber esa noticia, digamos, oficialmente. Gracias. Gracias, Maximiliano.
Entonces, yo diría sí, que los consejeros solicitan a la unidad de participación ciudadana si se puede informar acerca de la situación de chilenos residentes en la zona de incendios en la Patagonia Argentina. ¿Roberto? Sí, eso de todas maneras lo tienen que manejar los cónsules. O sea, sin lugar a dudas que los consulados tienen súper clara la situación, o por lo menos en términos gruesos. Así que no nos va a costar mucho hacer la consulta para saber cuál es la situación desde el punto de vista de, la, de los connacionales en la Patagonia, que es donde tenemos más consulados. Sí. Pero no olviden, perdón, no olviden que no se está trabajando, los consulados están cerrados, hay que pedir turno para cada cosa, así que hablar con el cónsul. No lo olvido, pero los cónsules igual son sometidos a preguntas, digamos. O sea, no me cabe duda que tienen igual que responder. Yo he sido cónsul 15 años, así que con pandero o sin pandero uno tiene que igual responder y usar las redes que tiene para tener información básica que la autoridad necesita. O sea, estoy seguro que el ministro está encima de esto, su secretario está encima de esto. O sea, por eso yo creo que la información la vamos a encontrar y rápido. Sí, y añadir a lo que dijo el secretario ejecutivo, nosotros tenemos una unidad de emergencias consulares. Entonces, ellos están a cargo de todos los desastres que suceden a los chilenos en el exterior, como personas perdidas y X temas que son más graves de emergencia. Así que vamos a hacer las preguntas correspondientes a través de memorando para que tengamos una respuesta oficial. Eso. Muy bien. Gracias. Karina. Lucio, te mando, no sé si valdrá la... ¿Qué es mejor? ¿Que lo hagamos a través de la embajada, el tema de Buliden, de la empresa esta con los residuos tóxicos, que es bien importante las acciones que se van a emprender acá, y con las empresas suecas, exigirle a las empresas suecas que se hagan cargo de esto? Eso si lo hacemos a través de la embajada, o te mando la información para que sea dirigida a alguna entidad, digamos, nacional a través del ministerio, como un tema de los chilenos de acá en el exterior. Eso es una cosa. Y lo otro también es el tema de los niños que fueron adoptados y que fueron ilegalmente sacados de Chile. Aquí en Suecia hay un movimiento muy grande actualmente porque llegaron más de 1,000 niños que fueron adoptados. La gente que los adoptó bien intencionado, pero fueron vendidos, una trata de niños en los años 80. Ya, tomé nota de eso. Yo te diría con respecto al tema este de la empresa sueca, que como comunidad efectivamente pueden hacer algo a través de la embajada. Pero si nos puedes compartir algo para tener nosotros... como organizaciones de la sociedad civil aquí, tener más ideas sobre ese tema, y podemos eventualmente comentar una próxima vez si alguien tiene ideas sobre qué ejes partir sobre esa denuncia. Uh-huh. Y sobre los adoptados, wow, gran tema. No sé cómo podríamos abordar en realidad esa cosa. Nino, ¿estás pidiendo la palabra? Adelante. Como se mencionó, estos dos temas están súper relacionados con los derechos humanos. Yo creo que ahí también hay que ver la forma de que a través de accionar a través de el embajador Chomalí, acciones afuera o consultas afuera. Bien, entonces tal vez informar más, Karina, para también por el tema de los niños adoptados en condiciones no claras. No sé cuál será el término oficial. Sí, aquí en Suecia se está haciendo una investigación porque es claramente una red de tráfico que existió entre Chile y Suecia. Bien, entonces efectivamente es un tema... que nos toca como sociedad civil, es un tema actual esa investigación. Sí. ¿Otro consejero desea tomar la palabra? ¿El secretario ejecutivo? ¿La secretaria de actas? Estamos bien, presidente, nosotros no tenemos más observaciones. Perfecto.
Muchísimas gracias. Levantamos la consulta. Sam. Perdón, Lucio. Es que no es tan rápido el sacar el silencio del micrófono y empezar a hablar. Espérame un segundito. Lo que pasa es que a mí me gustaría poder hacer una consulta, poder hacer una consulta al Consejo para poder hacer una consulta en un tema particular al Ministerio. Nosotros como Fundación Terram estamos solicitándole al Ministerio de Relaciones Exteriores que ya finalice el proceso de la recolección de los antecedentes necesarios para apoyar la ratificación a la enmienda del Protocolo de Londres, que establece un marco de regulación y de evaluación para la geoingeniería marina. De eso, el año pasado hubo un compromiso formal por parte del canciller Alamán de que esto iba a enviarse en breve plazo hacia el Congreso para que éste pudiera comenzar con el proceso de ratificación de dicha enmienda. Por lo tanto, yo lo que quiero es solicitar al Consejo que pudiéramos, a través del Consejo, consultar respecto a ese compromiso público que hizo el ministro Alamán. Entonces, por lo tanto, a través tuyo, Lucio, quisiera consultar justamente al Consejo para si apoyan esta solicitud de información. Bien, entonces hay una solicitud de acuerdo para consultar acerca del apoyo a la enmienda del protocolo de Londres. Veo que los consejeros que estoy mirando están entregando su apoyo. Cristian Fuentes no lo veo. Estoy a favor. Pero, perfecto, es un acuerdo. Vamos a redactar el texto correcto. Estoy de acuerdo, Lucio. Gracias, Cristian. Hay acuerdo entonces de la unanimidad de los consejeros presentes en esta sesión. Gracias, Samuel, por tu proposición y tienes el apoyo. Entonces lo vamos a no solamente quedar en acta, sino que además hacer un correo en ese sentido. Coordinamos después. Sí, yo ya. Gracias, colegas consejeros, por el apoyo y obviamente que también me comprometo a facilitar todo lo que pueda para poder hacer la solicitud. Así que muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Si no hay más, me parece que es el caso, no hay nada más. Saludo a los 9 consejeros presentes, así como al secretario ejecutivo, el secretario de actas y al apoyo de DINFOCOM en la persona de Kelly Vázquez, y saludo la presencia de Constanza, Paulina, Ángela y del embajador Chovalí en esta sesión. Y nos damos cita entonces para el lunes 19 de abril a las 16:30 hora de Santiago de Chile. Perfecto. Y hoy estoy celebrando mis 46 años acá en el exilio. Bueno, viviendo en Australia. 46 años, ya llegué de compañero. Gracias. De decirle a las mujeres de este consejo feliz día de la mujer que ya pasó. Sé que no es más una celebración, sino una conmemoración, pero es un orgullo para mí ser parte de este consejo y que hayan mujeres también representando a la sociedad civil. Muchas gracias, Daniela. Se levanta la sesión a las 18:07. Gracias a todos. Buenas noches, chao. Buenas noches, gracias. Chao, que estén bien, cuídense mucho. Claro. Mucho.